¿Quieres beber algo? No. ¿Cómo te llamas? ¿Vives en este yate? ¿Te gusta? Es lindo. Oye, estoy algo desconcertado. Por lo de tu virginidad. ¿Por qué conmigo? ¿Dónde estás? Yasemín, ¿qué te pasa, hija? Mamá, ¿qué ocurrió? Mamá, he hecho algo muy malo. Yasemín, no me asustes. Mamá, ayúdame. Yasemín, ¿qué te pasó, hijita? Cuéntame. Cálmate. Aquí estoy, hijita. Aquí estoy. ¿Qué quieres decir con su primera vez? Eso, que la chica era virgen. Fui su primer hombre. Ya, déjate de bromas. No juegues conmigo. Nunca jugaría con eso. Es muy raro. ¿No le preguntaste por qué lo hizo? Por supuesto que sí, pero no me lo dijo. Es bella y especial. ¿En dónde está ahora? No lo sé. Cuando salí de la ducha,
Se había ido. Desapareció. Qué buena historia. Encontré esto en la cama. Lo dejó ahí. Toma. No te comprendo, Yasemin. ¿A quién piensas que castigaste haciendo eso? Por favor, mamá, por favor, estoy destruida. No pude cumplir con la promesa que hice a papá. ¡Lo arruiné todo! ¡Lo arruiné! Cálmate, hija, cálmate. Por favor, tranquila. No, Yasemin. Por favor, perdóname, hija, cálmate. Mamá. Por favor. Perdóname, por favor, mamá. No llores, hija. ¿Sabes algo de su historia? No, nada. ¿Cuál es su nombre? Cenicienta. Te dije que no me contó nada. Creo que no me estás escuchando. Una noche romántica en Bodrum que nunca olvidarás. ¿Eh? Estambul. Me preguntaste si este es el día que yo estuve esperando por años. Así es. Te esperé con ansias. La vida sin ti no tiene ningún sentido. Tú eres mi luz. Juré que serías mía, pero no por venganza. Juré formar una familia contigo. Porque yo te amo, Zizek. Eres mi día y mi noche. La fuerza que me mantiene vivo. Yo te amaré siempre, Zizek. Hasta el día de mi muerte. ¡Mustafa! ¡Apúrate! ¡Llegarás tarde a la escuela! Estudia, mi muchacho. Escucha bien lo que tu profesor diga. No le quites los ojos. Espera hasta que termine la clase. Sí, señora. Que tenga un buen día, Nasib. No se exija demasiado. Es usted quien no debe exigirse, mamá. Cuidaré de su esposa. No se preocupe por eso. Vamos, muchacho. No te esperaré todo el día. Comieron toda la carne asada, señora. Eso es bueno. Sunal está preparando más en este momento. Buen provecho. Buenos días. Buenos días, hija. Aún no conozco las tradiciones de esta casa. Me gustaría ayudar en todo lo que pueda si me dicen qué tengo que hacer. Te trajimos aquí como esposa de mi hijo. No como criada. Ve a llamar a tu cuñada. Así podemos desayunar juntas. ¿Quiere que vaya por ella? Así es. Llama a su puerta. Dile que la estamos esperando para desayunar. Ve. Tienen que hacerse amigas de a poco. Esta hostilidad tiene que terminar. Mira, mira. Ven con mira tu cómo se ríe. ¡Qué fuerte es mi nieto! Ven, ven con tu padre, hijo. ¡Upa! Entra, Endam. Ven. ¡Upa! Pero no me pidas que deje de llorar. He
está riendo. Upa. Muzaffer no vio crecer a su hijo. Y yo no pude disfrutar de su compañía. Querido hijo y bello muchacho. ¿Cómo te atreves a entrar a mi cuarto? ¿Ah? ¡Lárgate! ¡Sal de aquí! La señora me envió aquí. La está esperando para desayunar. ¿Con qué derecho vienes? ¡No quiero ver tu maldita cara! ¡Desaparece! ¿Cree que yo quería que se diera este matrimonio? ¿Que yo quería casarme con Kemal? Lloré. Le supliqué. Hice todo lo que pude, pero su hermano me eligió a mí. Su hermano me convirtió en otra víctima de las horribles costumbres. Bodrum. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Rápido! ¿Ese chef? Aló. Hola. Dime. Cuéntame, chef. ¿Muy bien? 253 kilos para el mercado local. ¿Es el mismo comprador? Sí. Pago en efectivo, intercambio rápido. Es bueno. Háganlo. El camión debe irse antes del amanecer. Sus deseos son órdenes, señor. Ivo, Gidirim, escondan el remanente lo antes posible. ¿Has hablado con Savage? ¿Qué tengo que decirle? Pues... decidimos informarle del negocio de narcóticos. Hablaré con él cuando vuelva de Bodrum. ¿Qué? ¿Vamos a dormir aquí? Salgamos ahora. ¿Tú te quedas? Tengo algo que hacer. Vete a casa y descansa un poco. Buenas noches. Buenas noches.
Conduce despacio, contrólate. Despacio. Los caminos están vacíos, papá. No es excusa. Oye, ¿tu esposa se entiende bien con tu madre? Porque es difícil entenderse con ella. Se llevan bien. Con mi hermana no. ¿Y por qué? ¿Cómo por qué? Tú lo sabes, papá. Es la hermana del asesino de su marido. ¿Y quién le pidió su opinión? ¿Tu hermana es más importante que la tradición? Mi hermana es una testaruda. Me preguntó si no había otra chica. Eres testarudo como ella. Insistes en casarte con esa muchacha. La hija de tu tío también estaba disponible. Ya basta, papá. No quiero discutir contigo. ¡Kemal! Haz una campaña. Pide que traigan a la muchacha con el cuello perfecto para el collar, igual que Cenicienta. ¿Por qué no te ríes de tu hermana? Oye, Sen, puede que ella esté en la zona de Yalikavak. ¿Vamos allá? Es en serio. ¿Sabes cuánta gente vive en Bodrum, amigo? Es cuestión de suerte. Es posible que la encuentre. Ya debe de haber regresado a su pueblito. ¿Cómo lo sabes? Tal vez la encuentre. Si no se ha ido, ¿quién sabe en la cama de quién se encuentra en este momento? Estás muy equivocado. Ella no es de esa clase. No sueñes. Amigo, ni siquiera sabes su nombre. ¿Cómo puedes saber qué clase de chica es? No sabes ni su nombre y te enamoraste de ella. ¡Qué locura! Hola, mamá. Savage, hijo mío, tu padre y tu hermano sufrieron un accidente. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cuándo pasó? No hace una hora. Ellos volvían de la oficina. Tu tío acaba de llegar, él nos informó. ¿Pasa algo? Mamá. ¡Hijo mío! ¡Señora! ¡Dime, hombre! ¡No! ¡Suna, Endang, ayúdame, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Mamita, por favor, no llores! Estambul. Mamá. Trajiste la muerte a esta casa. Todo es tu culpa. ¿Qué pasó? ¡Trajiste la desgracia! ¡Maldita seas! ¡Lárgate de aquí! ¡Fuera! Hermana. ¡Trajiste la muerte a esta casa! ¡Maldita! ¡Lárgate! Nazan, cálmate, por favor. Te dije que traería mala suerte. ¡Ella está maldita! ¡Mi papá murió! ¡Qué mal murió! ¡Basta! ¡Deja de insultarla! ¡Es la hermana
asesino de mi esposo. ¿Acaso crees que ella quería esas muertes? ¡Suéltame! Entonces, ¿quién va a hacer el trabajo de Yasemin ahora? Si me necesitas, ¿yo? Bora, dime, ¿ese es el único problema? ¿Ah? Ay, díganme, ¿cómo pueden hacer su trabajo con esta música? ¡Increíble! ¿Aló? ¿Cómo está? No, sí, señor. Mushde, el señor Bora quiere verte. ¿A mí? ¿Por qué? Te está esperando, anda. Sedi, ¿puedes echarle un vistazo a esto? ¿Pidió verme, señor Bora? Por favor, cierra la puerta. Terminaré tu contrato. Dirígete a Recursos Humanos para que te paguen tu indemnización. ¿Qué? ¿Estoy despedida? Así es. ¿Le puedo preguntar por qué? Asesoraste mal a Alice Chemicals. Nos hiciste perder un cliente muy importante. Eso no fue mi culpa, señor Bora. El socio insistió en crear un nuevo logo. Fue un malentendido entre ellos. No fue mi culpa. Está bien, ya basta, Mushte. Te agradecemos los servicios prestados. Le exijo que me diga el verdadero motivo, señor Bora. Desde el momento en que haces esa pregunta es porque sabes la verdadera razón. No necesito repetirla. Sergi se lo dijo, ¿no es verdad? ¿Quieres que te haga pasar una vergüenza? No es difícil. Si quieres, lo hago. ¿Se puede saber por qué Yasemin es tan importante para usted? Lárgate, o te juro que nunca más hallarás otro trabajo. ¿Hablé claro? Mejor, mucho mejor, me gusta. Le haré pagar por esto. Ya lo verá. Van. Por favor, Mustafa, no dejes sola a tu mamá. ¿Dijo algo la policía? El auto no ha sido modificado. Tampoco hay golpes. Dicen que todo fue normal. Fue un accidente. Savage, el negocio está en nuestras manos ahora. Tú y yo estamos a cargo. No podemos tener luto durante días. ¿Viste a toda esa gente? Todos tienen la misma pregunta en mente. Quieren saber qué va a pasar ahora. Hay gente de 30 ciudades esperando nuestra jugada. No deberían preocuparse.
Atenderemos el negocio como se debe. Necesito ayuda. Pese a que puedo con la mayoría de las cosas, pero no sé nada de las cuentas. Tu papá se hace a cargo de eso. Debes olvidarte de Italia y asumir la jefatura. Estambul. Savaş, siéntate en la silla de tu padre. No puedo si tú estás aquí. Yo soy un invitado, mi muchacho. Tú eres el hombre de la casa. Ve, siéntate. Mustafa, siéntate en la silla de tu hermano, hijo. Çiçek, adelante. Baran, hijo, dame tu lugar. Por favor, siéntense. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Entonces lo sabías y no me lo contaste. No dije que lo sabía, dije que lo sospechaba. No lo compliques todo. ¿Qué viste que te hizo sospechar? No tuve que ver algo. Tú conoces a Mujde. Se obsesiona con un tipo y no para hasta dormir con él. ¿Cómo supiste que perseguía a Mehmet? Oh, Yasemin, ¿te rompiste con él? ¿Para qué quieres saberlo? Por favor, quiero saber por cuánto tiempo he sido engañada, amiga. ¿Cuándo fue que comenzaste a sospechar? Está bien. Estaban muy cerca durante el baile del verano. Tuve la sensación de que se besaron ese día. Y no fuiste capaz de contarme, ¿sí? ¡Qué buena amiga eres! ¿Y qué iba a decirte, Yasemin? No he visto nada con mis propios ojos. Lo sospechabas, pero no me lo advertiste. Debiste decírmelo y no lo hiciste. Espera un poco. No me digas que no te lo advertí. No me digas eso. Te dije que Mehmet es un hombre que no vale la pena miles de veces. Pero estabas tan perdidamente enamorada de ese hombre que nunca me escuchaste. Adelante. ¿De quién es eso? De Cenicienta. ¿Es de alguien importante? Sí. Y no. No entiendo. ¿Es importante o no? Olvídalo, ¿quieres? Es mejor olvidar. Savaş, tú eres el hombre de la casa ahora. No puedo mirar a nadie, me muero de vergüenza. A una semana de mi casamiento. No tiene caso seguir dándole vueltas al asunto, Yasemin. Ay, no eres la primera que le pasa algo así. En nuestra agencia, estas historias son el pan de cada día. Todo el mundo engaña a sus socios. Pero yo no soy todo el mundo. Yo no puedo más con esto, amiga. Oh. Mi querida, eres tan sensible. Nadie sabe nada, no te preocupes.
Hubo problemas entre ustedes, te disgustaste y rompiste con él. ¿Qué le pasó a tu collar con el ángel? Me preguntas. No sé cuándo ni dónde lo perdí. Estoy tan molesta, amiga. Era un regalo de papá. Bienvenido, señor. Bienvenido, señor Savage. Mis condolencias, señor. Estamos afectados por este lamentable accidente. Lo siento mucho. Gracias. Todo sigue como lo arregló mi papá. Así es. Puedes hacer los cambios que quieras. Señor Savage, le traje esto para que lo revise. No lo comprendo, señor Gurkhan. ¿Acaso no está todo en la computadora? Sí, casi todo. ¿Cómo casi todo? Por favor, cargue todo y tráigamelo. Dígale al contador que venga a verme para que me dé las contraseñas. Eso es todo, puede retirarse. ¡Buenos días a todos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! Gracias. Te hemos echado de menos. Estábamos acostumbrados a ver tu belleza a diario. ¿Qué tal estás? ¿Te recuperaste? Sí, estoy mejor que nunca. ¿Cómo le fue la campaña del champú? Muy bien. Azra cerró el trato. Los muchachos trabajan para nosotros ahora. ¿Qué quieres decir? ¿Azra tiene a mi cliente? Pero estuviste fuera mucho tiempo. Bienvenida, Yasemine. Gracias. Pensé que Yasemine había renunciado. No. ¿Qué te hizo pensar en eso? Azra dijo que no volvería y que se mudó a Podrum. Tal vez era lo que deseaba, mujer irritante. Estaba incluido en la muestra que le envié al señor Nihat. Se ve que es un champú de primera línea. Estoy coordinando la entrega. ¿Deseas algo más? Está bien. Que tengas un buen día. Yasemine. ¿No te habías ido de la empresa? Claramente para ti me fui, ya que ocupas mi escritorio. Lo siento. Espero que estés bien, por cierto. En todo sentido. Lamento lo que te pasó. No tienes nada que lamentar. Estoy bien. En todo sentido. Yasemine, el señor Bora quiere verte. ¿Cómo estás, señor Bora? Bienvenida. Pasa, pasa. Mira esto. Dime qué te parece. Hemos trabajado duro mientras estuviste fuera, Yasemine. ¿Es esta la música? Claro que no. Trabajamos en eso. ¿Y entonces te recuperaste? Sí, estoy bien. Me alegro. Era una enfermedad pasajera, ¿no es cierto?
Vaya al punto y dígalo, señor Bora. Me equivoqué. Usted tenía razón. Tranquila. Simplemente conozco bien a los hombres. En todo caso, ya pasó lo peor, ¿no? ¿Has oído hablar del Banco Veneta? Un banco italiano que quiere ingresar en el mercado turco, ¿no? Me queda claro. Mientras te recuperabas en Bodrum, no leíste ningún periódico. Ya están en Turquía. Abrieron 5 sucursales. Ganamos la competencia de las publicaciones de prensa. ¿Me está hablando en serio? ¿Un proyecto masivo? Mucho más que masivo. Es genial para nosotros. Y tú serás la representante de este cliente. Habla en serio. Claro que sí. ¿Yo? Así es. Solo porque estuviste enferma tanto tiempo, no me iba a olvidar de ti, Yasemin. ¿Puedo echar un vistazo? Por supuesto. Cenicienta. Cenicienta, ven pronto. Este muchacho está agonizando de amor. Ya perdí la esperanza. Puedes estar contento. Yasemin, me estás poniendo nerviosa. ¿Por qué razón no vas a venir? No puedo, Sergi. Estoy agotada. Pero esto te ayudará a relajarte. Es un lugar muy agradable. Está cerca. Solo será un trago. Mujer, sal de esta casa. Toma un taxi y ven aquí. Yo también me tengo que levantar temprano. ¿Cómo está tu familia? Mal. Es difícil sobreponerse, amigo. Nunca más hubo alegría en esa casa. Venga por aquí, señor Ahmed. Señor. Gracias, muchacha. Buen provecho. Bienvenido, papá. Gusto en saludarte, hija. Cicek, siéntate junto a tu padre. ¿Y usted? ¿Cómo ha estado, señora? Con mucha pena. Nuestro dolor es grande, señor Ahmed. La comprendo bien. Es un dolor difícil de superar. Así es, así es. Cicek, ve y prepara la mesa para tu padre. Hizo un largo viaje. Es duro decirlo. Sin embargo, usted sabe lo que se necesita hacer, señora Chahnum. Sí, lo sé. ¿Sí, mamá? No entiendo por qué. Bien, voy. ¿A dónde vas? Mi mamá me necesita. ¿Para qué? No sé, no me lo dijo. No le entendí. Nos vemos, amigo. ¿Matrimonio arreglado en esta época? Se han vuelto locos. Las costumbres no tienen que ver con los tiempos. Existieron durante miles de años y todavía existen. Debes seguirlas, es todo. ¡No, señor!
No puedo. Žižek es mi cuñada. Es la esposa de mi hermano fallecido. Pediste a mi hija para detener la enemistad. ¿Qué pasó? Se quedó viuda hace apenas 10 días. Mi hija ha perdido su valor. ¿Qué está diciendo? Señor Ahmed, estamos hablando de su hija, su propia hija, no su propiedad. ¿Sabe lo que tiene que hacer, señora Shahnur? Si no hace lo que debe, limpiaremos esta deshonra. Tenemos una reputación que cuidar. A mí no me importa. Tu ascendencia se remonta hasta los profetas. No puedes cambiar eso. Debes continuar con las costumbres. ¿Quién te crees que eres? Las costumbres son lo que menos me importa. No puedes entender eso. ¿Cuántas vidas perdió nuestra familia por esta causa? 7 personas en 10 años. La familia Morán comenzó la enemistad, Savage. Debemos reconocerlo, hijo. Quisimos ser razonables. En lugar de derramar más sangre, respondimos con una boda. Žižek ya no significa nada para su familia. Si no te casas con ella, la matarán. Van a derramar nuestra sangre también. Puedes escapar a Italia, pero ¿qué será de nosotros, eh? Solo te queda un hermano. ¿Quieres sacrificarlo a él? ¿Eso es lo que quieres? ¡Dime! Escucha, mamá.